Hola, sí, confirmado. Grabamos disco. Bueno, pues dando pasitos muy diferentes, como los que acabamos de ver, poco a poco han llegado a este punto y hoy Ringo Rango nos va a contar cuál es su proyecto. Primero vamos a saludar a Mario, que nos acompaña un martes más. Buenas, Mario, ¿qué tal? Aquí estamos, buenas noches. Aquí estamos, que nos traes hoy un proyectazo, ¿no? Empezábamos con ellos, además, esta sección y hoy vamos a dar una buena noticia, Pues sí, esperamos. la verdad es que contábamos un poco cómo los padres se iban juntando y al final, después de un tiempo, no sé si han sido 9 meses o no, pero ya parece que van a hacer una de las criaturas de este grupo, que es un disco. Y la verdad es que, bueno, ellos nos contarán, o ellas, cómo ha ido evolucionando este proyecto que empezó como algo muy personal de vamos a ver si nos juntamos y qué sacamos, y al final sí que ha salido algo. Pues sí, y vamos, es que no paran, ¿eh? Si los tienen en las redes sociales, es que no paran, ¿eh? No paran ni un minuto, ya lo han visto, si es que tienen ideas para todo. Bueno, vamos a saludar a las dos personas que nos acompañan del grupo, Laura Puentes, buenas noches, Buenas Laura, noches. y nos acompaña también Amelia García, buenas Hola, noches, buenas Amelia. noches. Bueno, chicas, contadnos, porque esto ha sido, pues eso, uno parar, luego hablamos del título, si se puede decir o no se puede decir, pero durante todos estos meses, desde que os conocemos hasta que os hemos disfrutado aquí en la tele en verano y después hemos ido sabiendo de vosotros de diferentes conciertos, concierto en Zamora, en Valladolid, os habéis recorrido, bueno, yo creo que toda la geografía de, por lo menos de Castilla y León, gran parte de ella, seguro. Castilla y León, No sí. habéis parado, vamos. No habéis parado dentro de la comunidad y ahora estáis ya con la idea de sacar un disco a la calle. ¿Cómo ha sido todo esto que ha sido? De repente nos juntamos un grupo de amigos y de repente es que esto ya es más serio. ¿Cómo es esto, Amelia o Laura? Yo, venga. Venga, Amelia. Pues nada, de repente nos ponemos a tocar. La verdad es que no pensábamos que fuera a ser así. Y la gente nos pedía discos, no, o sea, no nos lo habíamos planteado en ningún momento, pero la gente nos pedía discos en los conciertos. Estábamos haciendo la prueba de sonido y fue como, lo mismo nos lo podíamos plantear. Y nos decidimos en invierno, que dices, bueno, parece que estamos más parados, pues venga, vamos a grabar un disco. Vais a Y en eso empezar. estamos. Bueno, esto parece muy fácil decirlo, pero luego no es tan fácil, ¿no? No, no es tan Supongo, fácil. Laura. No, la verdad es que eso, empezamos a hablar de ello un poco pensando, bueno, pues si tenemos la posibilidad, si podemos, porque oye, no siempre económicamente se puede conseguir realizar este proyecto. Y bueno, pues oye, un poco con todo lo que habíamos ido trabajando durante el verano, que nos ha ido muy bien, mucho mejor de lo que pensábamos también en el verano. Entonces, bueno, pues todo fue animando, ¿no? Vas viendo que todo va bien. Y oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no? También la idea un poco, que lo hemos hablado muchas veces, de ¿y si del año que viene ya por por razones de trabajo o por otras circunstancias ya no estamos juntos? Pues queríamos un poco para nosotros tener ese recuerdo de hacer el disco. Oye, si llegan muchos más, pues mucho mejor. Pero si por lo que sea, por razones laborales o personales, pues esto termina,
pues que tengamos pues un recuerdo, oye, pues bien de nuestro trabajo ahí, pues bien hecho y con ilusión y demás. Uh-huh. Así que nada, con ello nos pusimos y ahí en ello estamos. Y en ello estáis y decíais que, bueno, que claro, que para sacar un disco, hacerlo de forma profesional, en un estudio de grabación, se necesita financiación, se necesita uh-huh. dinero, esto que parece que no encontramos ni debajo de las piedras en esta época, pero que hay una manera que a través de internet está causando furor, se está además promocionando a la vez que se consigue ese dinero y que además hace partícipes a la gente que le gusta el proyecto y que sabe que ha puesto su granito de arena para que ese disco esté en la calle. ¿Qué es esto del crowdfunding? Que seguro que mucha gente que está en casa dicen, ¿el qué? ¿Qué es eso? Pues sí, el crowdfunding es un sistema de coproducción, que es que la gente, para ayudar al grupo, paga por adelantado el producto final sin que esté todavía terminado. Uh-huh. Entonces nosotros además, como agradecimiento a las personas que hagan ese esfuerzo de pagar un disco que todavía no tienen, les regalaríamos una canción extra que no tendrán la gente que compre el disco después y un detallito que tendremos, pero que eso ya sí que es sorpresa. Vale, sorpresa, lo dejamos ahí. El caso es que nosotros os hemos escuchado, la gente que ha ido a los conciertos, que os ha pedido el disco, esta es la oportunidad, pagar ese disco antes de tenerlo, pero sabiendo que se va... Que por nuestra aportación se va a poder grabar y vamos a poder tenerlo encima, pues eso, con una canción extra que luego no vamos a tener incluida. Esto sí, ya... Es un poco dar, bueno, pues agradecer el esfuerzo, que es una confianza, ¿no? Porque claro, sí, sí. Mucha gente nos conoce, pero el que no y nos conoce solo de oídas o de vídeos y tal, es una confianza coger, ingresar un dinero, ¿no? Unas personas que no conoces, quizás, sí, sí, o conoces poco. Entonces, bueno, pues agradecer esa confianza después... y reciban pues eso, unos, pues por nuestra parte también un poquito más. Uh-huh. No sé cómo ha funcionado en otras ocasiones, si tenéis algún referente por aquí, nosotros los que conocemos cercanos, Alberto Jambrina y Pablo Madrid, que uh-huh. lo han hecho así, ese arbolito florido que después hemos disfrutado tanto, pues nosotros también queremos disfrutar con el vuestro. ¿Es un referente el de ellos o habéis cogido? Sí, claro, es un referente porque en una ciudad como Zamora tampoco es que haya muchísimos grupos que hagan esta clase de cosas. Uh-huh. Y además, en especial Pablo y Alberto, hacen la misma clase de música que nosotros, por lo cual es un referente a tener muy en cuenta. Uh-huh. Para seguir los pasos, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos un grupo muy joven, ellos llevan muchísimos años. Uh-huh. Si ellos lo han hecho, será bueno. Exactamente. Bueno, chicos, ¿cómo está funcionando esto? ¿Cómo funciona la gente? ¿Dónde tiene que meterse? ¿Dónde se informa para poder adquirir primero? Nosotros ponemos Ringo Rango, o si vemos algún concierto que tengáis planeado por ahí para veros y decir, yo quiero ese disco, yo lo quiero. Entonces, ¿dónde tiene pues que acceder nosotros los zamoranos? Movemos mucho la información a través de las redes sociales, uh-huh. ¿no? Pero sí que somos, o sea, como por ejemplo pues Facebook, Twitter, y también a través de un blog que tenemos, que se encuentra muy fácilmente poniendo Ringo Rango blog en un buscador y lo encuentran. Allí hay una pestañita en donde explicamos todo el proceso, cómo tienen que hacerlo, sobre todo porque, por ejemplo, quien no tenga Facebook o quien no esté en las redes sociales, pues pueda entrar en una página sí. abierta uh-huh. y poder consultarlo. Si no, a través de Facebook y de Twitter también poniendo Ringo Rango se encontramos. Uh-huh. Sería realmente la manera más sencilla, si tienes Facebook o Twitter, uh-huh. es la manera más sencilla. Luego, si no lo tienes, pasas al blog, que es muy fácil de encontrar, y además hay una pestañita abierta que pone crowdfunding Ringo Rango. Y ya, bueno, y también lo hemos puesto, no solo en inglés, lo hemos puesto también con producción de disco. Muy bien, muy bien. No, porque hemos dicho, bueno, esto, además esta música ha llegado a gente muy mayor que no tienen por qué saber, ¿no? Qué es, saber esto, qué, ¿no? es el crowdfunding. Yo de hecho iba a decir, si ven una palabra rara, esa es la que no hay que apretar. Hemos bueno, pues ya está puesto en español. Disco. Sí. De hecho, cuando haces la coproducción, que tienes que ir a ingresar en el número de cuenta, el dinero, tienes que poner coproducción más tu nombre y apellidos. Vale, o sea que es que como tenemos que escribir crowdfunding, lo mismo tenemos sí, problemas. Sí, sí, es verdad. Se llama así, bueno, pues porque precisamente eso, al estar en las redes sociales, todo está ya últimamente en inglés, pues lo tenemos que hacer así, ¿no? Además, los fundadores de esto seguro que también lo hicieron en inglés, así que por eso. Pero nosotros lo traducimos y no pasa nada. Claro. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es ese pues disco? Pues el precio del disco, que son 10 euros, uh-huh. y nada, simplemente es adelantarlo. Adelantarlo para que se haga esa grabación.
¿Cuándo se hace esa grabación? ¿Tenéis fecha? ¿No tenéis fecha? ¿Estáis haciéndolo? Se está haciendo, pero también decimos que estamos terminando. Sí. Así que hay que darse prisa. Sí, como mucho quedan... Estamos terminando, pues no sé, nos quedará un mesecito. Sí, un mes, dos como muchísimo. Como mucho. Es largo, sí. Bueno, pues hay que darse prisa para que ese dinero llegue, para que ese disco, además, con esa canción inédita, nos llegue y seamos parte del proyecto. Repetimos, Ringo Rango, ponemos blog Ringo Rango en cualquier buscador y ahí vamos a encontrar ya todos los pasos, o si no, a través de Facebook o Twitter, que ya vamos a estar, los que lo tengan, ya van a estar más hábiles en buscarlo y lo vamos a encontrar perfectamente. Decíais que lleva tiempo, ¿cómo es esto de grabar un disco, chicas? No tiene nada que ver con los conciertos ni los directos. No tiene nada que ver, son muchas horas. Porque se graba instrumento por instrumento. Uh-huh. ¿Y vosotros sois cuántas seis personas? Somos seis personas. Y aparte de todos los instrumentos que no son fáciles de grabar, porque son pues muchos cachivaches, ¿no? Uh-huh. Y no son tan fáciles de grabar, pues también son seis voces. Entonces, pues se junta al final mucha tarea. ¿Y cómo habéis escogido qué es lo que lleva este disco? Porque me imagino que de un concierto a después decir, venga, y ahora hay que hacer una selección. Pues la verdad es que es muy difícil, porque cuando tú cantas unas canciones, te gustan todas. Y seleccionar las que eran, la verdad es que no recuerdo cómo fue, pero... Bueno, un poco las que más funcionan. Un poco las que más ves que le gustan a la gente. Con el público. Pero también las que más te gustan a ti. Uh-huh. Porque si cantas algo y no estás cómodo... Y las que para nosotros a lo mejor tienen un simbolismo, bueno... Ciertas. De todos modos, también lo haces pensando siempre en que puedes sacar más. Es como, esta la descartamos, pero no queda descartada del todo. Esta para la segunda, claro, el segundo round. Esta, ¿no?, queda para otra vez. Entonces, tampoco te duele tanto el decir, esta canción no va. ¿Cuántas canciones al final entran en el disco? Eran 13. 13 canciones. Más el regalo. Quien lo compré antes, 14. Exactamente. Muy bien, si es que nos lo venden fenomenal, ¿eh? No me digan que no. A menos, bueno, menos hay algunas sorpresitas que luego después pues ya habrá que tocarlo, y sobre todo para la gente cercana, pues oye, estar en, la gente que coproduzca lejos, pues será difícil que hagamos algo, una fiestecilla especial, ¿no? Y que puedan asistir, pero se hará también una fiestecilla para celebrarlo. Eso seguro, seguro. Bueno, 13 canciones, como la manera de elegirlo nos lo habéis contado, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en este disco? Que si podemos decimos el nombre ya, porque a mí me encanta, por lo menos, y yo creo que vamos, que impacta. Sí, el disco se llamará Folclore Histérico. De hecho, de momento todo lo que hemos hecho hasta ahora se llamaba Folclore Histérico y parece que es algo que nos define muy bien, además. Sí. No, porque mejora nuestras personalidades, de los seis, sí, en, ¿no?, especial, además, que no hay ni uno que se salga. Pero eso, y las canciones eran como las de los conciertos, no es nunca un tema solo, siempre es mezclado, siempre es lo mismo, empieza más lento, termina más rápido, te lías la manta a la cabeza y... Sí, se combinan así, o sea, como varios tipos de temas en cada canción, o sea que en realidad... temas hay muchísimos. Claro, en realidad pones 13 pistas, pero temas hay muchos. Lo mismo se multiplican por 2, 3 o 4. Bueno, folclore histérico, que no histórico, histérico, está bien dicho, folclore histérico, y dicen ellas que define mucho al grupo. Yo no sé, ustedes, viéndolas hablar, escuchándolas y viendo este vídeo con el que hemos abierto la sección, si no les transmiten buen rollo, pero a mí muchísimo. Y es que se nota, se palpa casi que tenéis eso, un feeling, una complicidad entre vosotros, que eso luego supongo que será parte de que gustéis tanto, ¿no? La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Sí, ¿verdad? Nos lo estamos pasando muy bien, o sea, lo estamos disfrutando mucho. Se nota, es que se os nota en la cara, en la manera de contarlo, y en el vídeo, pues eso, que seguro que, ¿cómo hacéis este tipo de vídeos? Una tormenta de ideas, ¿podemos hacer esto, podemos hacer lo otro? Sí, la verdad es que fue tormenta de ideas y además súper divertido. Esto es casi como jugando, ¿no? Y haciéndolo realidad. Un poco sí. Nunca sabemos muy bien cómo va a quedar la cosa y luego decimos, bueno, pues no está mal, no me ha quedado mal. Mario, ¿tú también percibes esto? ¿Se nota que esto es parte del éxito de Ringo Rango? Sí, hombre, la verdad es que parece mentira. Muchas veces cuando te subes a un escenario piensas que bueno, aunque tú tengas el día malo, o si te esfuerzas en hacer la canción bien, pero sí que es cierto que el público llega a percibir esos momentos de más tensión o de más relajación, o momentos en los que uno está pues más preocupado o menos, y por suerte pues Ringo Rango, independiente de que tenga sus preocupaciones, al final saben diluirlas todas y consiguen transmitir
esa frescura, en el fondo, ¿no? Un poco esa histeria en el folclore, pero que al final tiene coherencia, que es lo más importante, ¿no? Que siempre que hacéis temas que son folclore, los retocáis, pero siempre está la esencia del folclore, que yo creo que es lo más interesante. Bueno, a nosotros nos ha encantado el vídeo, solo el vídeo, o sea, que ya imagínense el disco. Repetimos, ponemos en el buscador blog Ringo Rango y vamos a encontrar ya todas las instrucciones. Si no, en Twitter, vía Facebook, encontramos también cómo comprarnos nuestro disco justo antes de que salga del horno. Siempre nos pueden mandar un email. También, si alguien tiene unas dudas que con esto nos aclara, ringorango@hotmail.es y nosotros se las solucionamos. Mira, está en pantalla la dirección de email, ringorango@hotmail.es. Bueno, pues para cualquier duda, si no saben por dónde tirar, lo que sea, ahí se lo van a resolver y ya lo tenemos todo claro. 10 euritos para escuchar a este grupo. Para una buena causa. ¿Cómo? Para una buena causa. Para una buena causa. Bueno, pues claro que sí, para disfrutar y disfrutar con vosotros también, formar parte de esta histeria que estáis generando en el folclore y que nos encanta. Chicas, muchas gracias por venir. A vosotros. Y a vosotros. Por pasar este rato tan agradable con vosotras y que cuando salga ese disco lo queremos tener aquí, ¿eh? Hombre. Pero calentito, calentito. Que sigáis disfrutando como lo hacéis, que nos transmitís esa alegría y eso vale mucho y más ahora. O sea que muchas gracias, chicas. A vosotros. Mario, la semana que viene con más cosas, ¿no? Con más cosas y le recordamos a la gente que ahora ya empezamos todo el tema de actuaciones, empiezan romerías, empiezan fiestas en los pueblos, sí. Pues que no duden en enviarnos, que recuerden, ahí irán viendo a través del Twitter, del Facebook o del correo, el tablón @mariofol.es. Pues que no duden en enviarnos toda la información de sus actuaciones, de las fiestas de los pueblos, porque entre todos, pues bueno, ya empezaremos a contar la agenda. Vale. Y ya para saber qué nos vamos a encontrar y dónde. Exactamente, nosotros ya vamos actualizando todo lo que haya y vamos a ir dando fechas a partir de la semana que viene, dentro de los próximos días. Bueno, Mario, pues nada, en 7 días nos vemos. En 7 días. ¿Vale? Nosotros mientras cambiamos el plató, porque todavía tenemos más cositas, aquí en la 8 cambiamos de invitados, vamos con más cosas porque tenemos que irnos hasta Benavente.